La Municipalidad Fueguina organizó el evento que se desarrolló en el Jardín Infantil Papelucho con la actuación de los párvulos. Se rindió homenaje a la mujer indígena en su Día Internacional, con énfasis en la presencia en la isla de mujeres que llegaron de otros países. Para nosotros es un día muy importante porque se destaca al pueblo originario y especialmente el rol de la mujer que cumple hasta el día de hoy, porque las luchas se han dado desde la época de la colonia y se siguen dando hasta el día de hoy. Y por lo tanto lo que quisimos hacer es trabajar, ¿cierto?, con el jardín, y por lo tanto muy contento porque ha sido una conmemoración muy bonita, muy emotiva, en donde ha estado la gran participación de nuestros niños. Aquí lo que tiene de particular es que en este año hay diferentes etnias de diferentes países. Así que eso muestra también la unión latinoamericana que hay acá en Porvenir, Tierra del Fuego. Vengo de Ecuador, de la provincia de Imbabura, cantón Otavalo. Soy otavaleña indígena. Está muy lindo que dé a conocer que habemos muchos países emigrando acá. A otros países venimos a ver el futuro nuestro para nuestros hijos y me pareció lindo esta actividad que han hecho. El Día Internacional de la Mujer Indígena se creó en 1983 para conmemorar su rol por la sobrevivencia de sus pueblos y no ser avasallados por el progreso económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones.